Nos vamos hasta el Ecuador, en donde la Fiscalía desechó ayer una denuncia en contra del diplomático mexicano Roberto Canseco. Lo acusaban de supuesta obstrucción de la justicia durante el asalto cometido en contra de la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, cuando trató de evitar la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La verdad es que si vemos las imágenes da hasta risa, ¿no?, la acusación. Lo agarraron a cates este hombre, lo tiraron, lo empujaron, entre varias cosas más. La autoridad reconoció que, de acuerdo con el derecho internacional, Canseco goza de impunidad, pero bueno, deje usted eso, ¿no? Si vemos las imágenes, pues bueno, se fue de pompas al convento en varias ocasiones ahí en la propia sede de la embajada en Quito.